Y bueno, sobre las actividades que estamos teniendo, ahorita estamos en pre-campaña, los invitamos a que se unan a este proyecto, un proyecto no solo de jóvenes, un proyecto de maestros, un proyecto de toda la comunidad, para trabajar por un nuevo Coatepec y exponer nuevas ideas, hacer un cambio, y un cambio se genera solamente en equipo. Esta mañana Tania Zorrilla se presentó ante los medios de comunicación como aspirante a la Diputación Federal por el Distrito Coatepec por el partido de Nueva Alianza. Ok, Nueva Alianza ha sido un partido que está apoyando a los jóvenes. Siempre se dice en muchos partidos hablan de que apoyamos a los jóvenes, que es un partido de otros partidos de puertas abiertas a los jóvenes. Ningún partido como Generación Nueva Alianza, específicamente le había dado las puertas a la posibilidad de ser. Eso habla bien de que realmente está cumpliendo lo que está diciendo.